gusta, me gusta, ya, mira. Ya, va, mira. Ay, ya, no. ¡Sigamos! Tiempo buscar una mejor salud. Hemos visto niños y niñas y jóvenes que desde tempranas horas se acercaron acá a la ciclovía. ¿Cuál es el sentimiento que le da al señor alcalde de ver esto? Realmente hay un compromiso nuestro, dar todo por esta ciudad, trabajar desde lo más mínimo, desde proyectos de infraestructura, proyectos sociales, apoyar a las familias para que puedan salir de sus casas y desestresarse. Esta es una manera de buscar salud. Dice que el ejercicio es la mejor salud que puede haber. Leía por ahí que una persona que hace ejercicio es menos propensa a estar tomando medicina para la tensión, para la diabetes, para un montón de enfermedades, ¿verdad? Que suceden después de no practicar deporte, después de llevar una vida sedentaria. Necesito a todas las familias para que el próximo jueves vamos presente aquí a nuestra calle principal y a nuestro parque municipal para que
le demos vida a este proyecto. Este es una prueba piloto que hemos montado junto al equipo de trabajo de la alcaldía municipal y con todos los patrocinadores para que las familias vengan, ¿verdad? Ha sido bastante bonito como la gente se ha venido, pero esperamos que el próximo jueves sea más la presencia, que sea mayor la participación, para que hagamos de esto un proyecto que pueda quedar para la eternidad, porque todos necesitamos un día correr, practicar un deporte, y aquí está el espacio ideal, la calle muy ancha. Quiero agradecer a todos los jóvenes, a todos los compañeros del CAN, a todos los que han participado, a la policía, a Cruz Roja, a todas las fuerzas vivas que se han hecho presentes para ser testigos de este magno evento que hayamos participado en la policía. Quisiera tenerlo íntimo de tus caderas vacías.